Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La señora Ana Gabriel, quien el mediodía de ayer estuvo ayudando a la señora Angélica Rivera de Peña en la recolección de víveres para los afectados de las tormentas de los huracanes del país, la noche de anoche recibió un homenaje en la obra de teatro Mentiras, y ahí platicamos con Ana Gabriel sobre pues, su edad, la menopausia, el estado de salud, Vicente Fernández y mucho, mucho más. Ana Gabriel. La noche de anoche se llevó a cabo la develación de placa por las 1600 representaciones de la obra de teatro Mentiras y aprovecharon para darle un reconocimiento a la cantante Ana Gabriel por 39 años de trayectoria. Sin embargo, en medio de la entrevista se llevaron tremendo susto, pues mire usted lo que pasó. Ya vinieron ustedes hacia mí y miren qué bonito que... Es la noche de los accidentes. Vamos a retirarnos para que puedan apagar eso y les agradecemos. Gracias. Mucho. Sí, señor. Alex. Agua no, agua no. Tiene que cortar ahí la luz para que puedan comer agua. Más tranquilos y después de resolver el incidente, la intérprete de Quién Como Tú nos platicó cómo se encuentra en estos momentos de su vida. No, estoy bien de salud, gracias a Dios. Los achaques de después de cruzar los 50 vienen muchos achaques y hay que ser realista. Viene la menopausia, vienen muchas cosas. Y realmente lo único que faltaba que me llegara al corazón era aceptar mi nueva vida como mujer, que precisamente son los cambios hormonales y todo eso. Y lo acepto con mucha, mucha dignidad y voy a aprender a vivir con dignidad esta nueva vida. Por otro lado, creo que tirar la toalla no debe ser ni la primera ni la última que ha querido tirar la toalla. Así como me inventan enfermedades, me inventan que me retiro de los escenarios, porque pues no se oye mucho de mí, pero afortunadamente yo no dejo de trabajar. El día que yo me retire, no voy a decir nada. Lo haré en silencio, porque llegué cantando, pero me podré ir en silencio. Y aprovechando la entrañable amistad que mantiene con don Vicente Fernández, le preguntamos si sabía cómo se encontraba de salud y así respondió. Precisamente por la amistad que me lleva y que tengo muchos años con la familia, me reservo el derecho de contestar. Eso le pertenece a la familia. Informó Mariana Cepeda. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.